Hoy vamos a hablar sobre la reproducción de las plantas. Encontramos asexual y sexual. Dentro de la sexual encontramos dos tipos, la apómisis y la multiplicación vegetativa. Para que se produzca la reproducción sexual en las plantas es necesario que se realice la meiosis para que se formen los dos gametos correspondientes, uno femenino y uno masculino. El femenino se llamará la oosfera, que lo explicaré más adelante, y el anterozoide es el masculino, que también lo explicaré más adelante. Para recordar un poco la meiosis, he hecho un esquema. Recordemos que la meiosis está formado por dos divisiones. La primera división, que consta de 5 fases, en la que la profase, que es la primera, es la membrana y el nucleolo empiezan a disiparse. Se empiezan a formar el huso mitótico, los centrosomas emigran a los polos y el ADN comienza a enrollarse. En la metafase, los centrosomas ya completamente en los polos, el huso cromático ya totalmente formado y los cromosomas totalmente enrollados se sitúan en la placa ecuatorial unidos por el cinetocoro del centrómero a el huso mitótico. En la anafase, debido al estrechamiento del huso mitótico, los cromosomas enteros, no solo las cromátidas, son arrastrados hacia los polos. En la telofase vuelven a aparecer la membrana y el nucleolo y el ADN empieza a desenrollarse, además de desaparecer así el huso mitótico. En la citocinesis se formarán dos células debido a que se produce un estrechamiento en esta zona que producirá que se separen y se creen dos células diploides. Y en la segunda división de la meiosis encontramos también que consta de 5 fases. La primera profase, bueno, en la profase 2, ocurre lo mismo que en la anterior, las membranas desaparecen, lo mismo que el nucleolo. El ADN empieza a enrollarse, los centrosomas se van a los polos y empieza a formarse el huso mitótico. En la metafase 2, los cromosomas ya están totalmente formados, se sitúan en la placa ecuatorial y están unidos por el centrómero a el huso mitótico. En la anafase, debido al estrechamiento del huso mitótico, las cromátidas, en este caso las cromátidas, no los cromosomas enteros, emigran a los polos. Posteriormente, en la telofase, se empieza a crear otra vez la membrana y el nucleolo, desaparece el huso y se empiezan a desenrollar los cromosomas. Y en la citocinesis se van a separar en 4 células, las cuales serán haploides. 2 de las células que obtendremos en la segunda división, al final en la citocinesis, será una masculina y una femenina, que en este caso serán nuestros gametos, que será el anterozoide y la oosfera. Las oosferas son los gametos femeninos que se crean durante la meiosis de la reproducción sexual de las plantas, como hemos dicho anteriormente, y al igual que los anterozoides. Estas se crean en los arquegonios o se forman en los arquegonios y al igual que los anterozoides podemos encontrarlos tanto en flores angiospermas como gimnospermas. Los anterozoides son los gametos masculinos que se crean durante la meiosis de la reproducción sexual de las plantas. Estos se forman en los anteridios y podemos encontrarlos tanto en flores angiospermas como gimnospermas. Para que se forme un nuevo individuo en la reproducción sexual, necesitaremos que se junten los gametos femeninos y los masculinos. En este caso, este cacho de concha será el anterozoide y este otro cacho de concha será la oosfera. Cuando estos dos se juntan, se creará un nuevo individuo, que al ser por reproducción sexual no tendrá la misma información genética que sus progenitores, sino tendrá un 50% de uno y un 50% de otro. En este dibujo podemos observar las partes de la planta. La parte superior es el estigma,
Después, el tubito que continúa hacia abajo se denomina el estilo. Y posterior a este estilo encontramos el ovario, que este es hueco y dentro posee los óvulos, que no son células, sino que son estructuras globulares pequeñas y son 8. Entre ellas se encuentra la esfera. Después encontramos que los redondelitos estos se llaman las anteras y lo que continúa hacia abajo, que lo une con el conjunto del estigma, el estilo y el ovario, se denomina filamento. Y este conjunto de antera y filamento se denomina estambre. Este proceso de meiosis, donde se forman los dos gametos correspondientes, ocurre todo dentro del ovario. Ahora vamos a tratar la reproducción asexual de las plantas. Como dije anteriormente, se divide en la multiplicación vegetativa y el apómisis. Primero trataremos la multiplicación vegetativa. La multiplicación vegetativa es la reproducción de la planta mediante una célula, un órgano, un tejido o una parte de la planta madre. Un ejemplo de reproducción asexual podrían ser las papas. Las papas nacen debajo de la tierra y crecen hacia arriba, en la que en la parte superior nace una planta, pero debajo de la tierra crecen raíces, las cuales se van ramificando y van creando nuevas papas, las cuales se ramificarán porque les saldrán raíces y crearán otras nuevas papas, de las cuales saldrá una planta exactamente igual a la primera. Esta reproducción se puede realizar de diferentes maneras. Puede ser la propia planta por la naturaleza, o la pueden realizar los agricultores para producir más, o se podría hacer los agricultores de una forma estratégica, saben cómo se va a reproducir la planta mediante las raíces, o también puede ser realizada por químicos para hacer un estudio sobre las plantas mediante una fecundación in vitro. Esto también pueden realizarlo los agricultores. Y el apómisis es la reproducción de las plantas sin fertilización, meiosis o sin generación de gametos. Estos crean unas semillas idénticas a la planta madre. Estas semillas caen a la tierra y por procesos naturales, con el sol y el agua, se creará una planta exactamente igual genéticamente a la primera, es decir, a la planta madre. Otro medio por el que las plantas se pueden reproducir es por medio de polinización. La polinización se produce por un animal, por el viento, o también se puede producir por el agua en el caso de plantas acuáticas. Los animales se posan encima de la planta, animales generalmente insectos, se posan encima de la planta o de la flor. Esto, al tener el polen en las anteras, como vimos anteriormente, están aquí arriba, pues los pétalos no los cubren, por lo que el polen está al exterior. Entonces, el polen va a ser transportado al estigma. Dependiendo de si es transportado por un animal o por viento, se denominarán de la siguiente manera. Si se produce la polinización por medio de un insecto, se denominará polinización entomógama. Y si se produce por medio de viento, se denominará anemógama. Y también podemos clasificar la polinización dependiendo de si el polen que se encuentra en las anteras y puede ser transportado por el viento o por los insectos cae directamente en su propio estigma o en el estigma de otra planta. Si cae en su propio estigma, se denominará polinización directa, y si cae en el estigma de otra planta diferente, se denominará polinización cruzada.